Llevo meses preparando este nuevo viaje, cargado de ilusión, pero también de responsabilidad. Estos meses de inactividad he seguido estudiando. He vuelto una y otra vez sobre las charlas que he tenido con Javier, con Pablo y con el resto de estudiosos y aficionados al corzo, pero siempre me surgen nuevas dudas. Supongo que este es un viaje que no tiene fin. Lo veo en otros aficionados que no dejan de estudiarlo y seguro que llevan mucho más tiempo que yo tras el duende. Lo que tengo claro es que el corzo es una excusa perfecta para conocer otros paisajes, otras formas de caza, gente maravillosa con sus costumbres y su forma de entender nuestra afición. Este nuevo viaje nos llevará a la frontera con los picos de Europa, a los Ancares leoneses, donde el corzo se ha convertido en un recurso turístico de primer orden y donde viviremos experiencias únicas. Lo haremos de la mano de José y Fernando, que nos ayudarán a conocer mejor la gestión y nos enseñarán a entender al corzo leonés. Lo haremos en un mano a mano entre padre e hijo, porque la caza siempre es mejor en compañía. Estamos en los Ancares leoneses, en Valouta. Hemos venido aquí a un coto de una junta de sociedades a ver cómo gestionan el corzo y bueno, a ver si podemos aportar nuestro granito de arena con la caza selectiva de este. Así que bueno, espero que os guste. Y bueno, vamos a hacer el sorteo de aquí, quién empieza cazando, ¿no? Claro, la última vez te tocó a ti. Pues tenemos cuatro precintos. ¿A quién le toca? ¿Tú qué pides, pares o nones? ¿Eh? Yo nones. ¿Tú nones? Venga. Una, dos y tres. ¿Pares? Me toca ¿Pero a mí. ¿Qué dices? Me toca a mí. Pero te toca a ti. Vamos a dejar a ti, ¿vale? Pues nada. Ya toca. Tenemos que ir ya en busca de nuestro deseado corzo, así que nada, esperemos que la suerte nos acompañe. Como ha hecho calor, posiblemente esté por la parte baja, junto al río, donde hay fresco, que el día ha estado con bastante temperatura, va a salir hacia arriba, entonces intentaremos con el viento a favor, a ver si deberíamos entrarlo de ahí, si no se cambia el viento, porque está soplando hacia aquí. Cuando el viento sopla, hay que andar, ya sabes, mucho más fino, porque nos gana la partida. A la que cometamos el mínimo error o el viento se mueva, se nos va. Suele haber abundancia.
distancia porque salen, están protegidos porque en cuatro saltos están en la vegetación y al mismo tiempo tiene la comida fácil. Mucha extensión, son este campo, creo que son como 50 hectáreas, que posiblemente vayamos a ver 4 o 5 machos aquí en esta zona. Como tiene matojos en cada poca extensión, pues están como más protegidos. Bueno, los cotos sociales empezaron hace 10 años, pero antes la mayoría, el corzo se cazaba en batidas, como en jabalíos. Donde te parecía que podía haber un macho, soltabas los perros y lo levantaban y se cubría una mancha, como se hace con el jabalí en Galicia, y así se cazaba. Es bastante reciente la modalidad de rececho. Hay cotos sociales que lo siguen haciendo en batida, pero bueno, la gente también va viendo que es un recurso más que económicamente tiene más valor y pues empezaron a rececharlo, sí. A ver, aquí se caza a trailla todo, ¿no sabes? Entonces procuramos siempre tener los jabalís muy bien localizados. ¿Para qué? Dar una entrada muy buena, un rastro muy bueno, para que los perros vayan a peón, a peón, a peón, a peón, a peón, y lleguen justo a las camas, perdón, los guarros. ¿Qué pasa? En el medio se te cruza un corzo, te estropea todo, te estropea el... Entonces aquí, claro, no nos gusta. Y la caza que nos gusta, ya te digo, es esa, la sí, casi, y en la zona de la montaña, el 90% de la gente al jabalí, al jabalí todo. Te aparece un corzo en el camino, te estropeó la cacería totalmente, te la machacó, porque te enganchan los perros con el corzo. La gente está en tensión con el tema del guarro y dice, oye, un corzo aquí, me cago en la leche. Ya no están los jabalíes. Ya no están los jabalíes. Y entonces ya, el hombre que tiene, dice, joder, pues toda la mañana ahí paseando tal, y ahora, mira esto, corzo, maldita sea. ¿Cuál es el corzo macho que debe ser nuestro objetivo cuando salimos de caza? ¿Cómo podemos mejorar nuestras poblaciones? El papel ideal del cazador, y poco, dentro de un orden, poco reprobable por el que no entiende la caza, es cazar aquellos animales que ya han cumplido su misión, que ya están, han sobrepasado, por tanto, esa época de cuerna esplendorosa, y que tienen lo mismo que le pasaba al rebeco, están ya, digamos, abocados a una muerte y a una degeneración y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que en el fondo es relativamente fácil, simplemente se trata de un cambio de mentalidad, porque cuando tú ves la caza como una ocasión de disfrutar de la naturaleza y de meterte dentro de ella, la entrada, el lance, el disparo, todo a un corzo viejo, degenerado, para entendernos, o a un corzo de 3 años con una cuerna muy grande, el lance es el mismo, o sea, puede ser igual. Entonces, sin embargo, cuando cazas un corzo de 3 años, que son gran medida los que se cazan en España, un corzo de 3 años con grandes cuernas, el lance, digo, ha sido muy bonito, pero ese animal que estás quitando debería haber estado 2 o 3 años más en el monte, padreando, etcétera. Entonces, simplemente se trata, ese es el cambio de rumbo que yo propongo, digo, aprendamos a que lo ideal es cazar animales en la última etapa de sus vidas, pero lo que no puede ser, y es lo que digo, es que salgamos miles de cazadores españoles cada vez que llega un fin de semana de abril o de mayo al campo, miles de cazadores, y el 99% con un objetivo, el corzo con los cuernos más grandes que vea. Eso no lo aguanta la especie y nos acabará pasando factura. Lo ideal siempre sería intentar completar los cupos, el número, y luego
según las teorías, lo ideal sería abatir un número elevado de todo lo que hay que abatir de corzos juveniles y de animales maduros. Y en esas edades de animales adultos, sobre todo este tipo sobresalientes, intentar conservarlos hasta que decidamos abatirlos. Tampoco, vamos a ver, esto tampoco es una ciencia exacta, ¿no? Tampoco nos tenemos que castigar si nos equivocamos con un corzo o lo que sea, no sé. Tampoco eso nos da pie pues, a aprender y hay que errar en esto. Esto no es una ciencia, pero bueno, tener un poquito las ideas claras y pienso que si estos corzos se extraen con cuentagotas, no pasa nada. El problema es que solo tengamos como meta este corzo. Yo este corzo se ha podido dejar en el campo 4 años y esa es mi satisfacción. No sé si habrá luego estar el bueno, pues sus crías van a ser iguales que estos. No tiene nada que ver. Eso no garantiza que un macho vaya una cría de él, macho, vaya a ser igual que el padre. ¿A qué enfermedades se está enfrentando el corzo y cuál es su origen? ¿Cómo podemos prevenirlas? Tanto esta, la del gusano en las narices o en la garganta, como otra que hemos detectado hace pocos años por primera vez en Guadalajara, que se llama hipoderma, está directamente relacionado con la densidad. Son todas enfermedades que sean densodependientes. Cuando tú tienes animales bastante dispersos, estas enfermedades o epidemias o epizootías no se producen. Se producen cuando hay altas densidades. Entonces, la única solución es precisamente controlar la densidad de animales. Y es lo que al final hace sabiamente la naturaleza, de forma mucho más dolorosa que un balazo de un rifle. Cuando viene la sarna, estamos viendo, por ejemplo, ahora cosas también en los corzos que yo nunca recordaba. Antes cazabas un corzo o veías un corzo y lo fotografías en invierno y era un animal perfecto, de pelaje, de aspecto, daba gusto verlos. Ahora ya encontramos corzos, pues por ejemplo, con plagas de piojos, uno que se llaman piojos malófagos que se comen el pelo, como si estuviera viéndoseles casi el cuero, y son plagas de piojos y es también una cuestión de eso dependiente. Hay una tercera cosa o cuarta que está empezando a ocurrir, que es plagas de mosca carnicera, esta mosca verde que todos conocemos, bastante asquerosa, que les pone los huevos debajo de las rosetas, en un momento en que el animal, bueno, se le posa, le pone los huevos y entonces las larvas, las larvas de la mosca, los gusanos, nacen de esos huevos debajo de la roseta, donde él no se puede rascar y se los acaban comiendo vivos, es decir, como si fuera, le quitan toda la zona del frontal. Visualiza un corzo y una corza. Y ahora mismo vamos detrás del corzo a ver qué tal nos sale la cosa. Thank you.
se vaya al prado, en caso que lo falles. No, no, no le voy a tirar, solo quiero enfocarlo. Vale, vale. Pues entonces mete un poco más del cuerpo para allá. ¡No te muevas! Acabamos de hacer un repecho bastante bonito. Ya había una hembra y estaba el corzo también. No sé, al principio lo hemos visto bien, lo hemos visto claro, pero en caso de fallar el tiro, la bala no quedaría enterrada. Así que hemos intentado asegurar, hemos intentado buscar otro ángulo, pero el viento o simplemente haber hecho ruido, de cualquier forma nos ha delatado. Así que luego hemos intentado ir rápidamente en su búsqueda, pero no ha podido ser. No podíamos irnos de la comarca sin visitar a Carmen y José, la cabeza y el corazón de un proyecto de restauración único. El caserío Meiroy de Navia de Suarna, recientemente reabierto al público después del grave incendio que lo asoló en el 2018. Esto es lo más alucinante. Su reapertura fue posible gracias a clientes y amigos que realizaron una colecta de dinero y pusieron sus conocimientos al servicio de esta buena causa. Un gesto de solidaridad que se respira y se siente en cada pared de este fabuloso caserío. Y por supuesto, en la mirada agradecida de Carmen y José, que nos abrieron sus puertas como si fuéramos uno más de esos amigos, que un día remaron para que esto volviera a cobrar vida. Vale, carne de corzo, la he limpiado de todas las impurezas, la he troceado y está adobada, metida en un poquito de adobo que yo hago siempre en mortero, ajo, sal, pimienta negra y después le echo también un poquito de laurel en el adobo e incluso una ramita de romero. Y la dejo macerar de un día para otro mínimo, algunas veces incluso dos días. Y ahora el proceso de elaboración, pues voy cogiendo las piezas, las paso un poquito por harinas, solamente un aire de harina, porque si haces mucha cantidad, como suelo hacer yo, y lleva muchísima harina, luego la salsa, en vez de ser una salsa rica, aunque sea un poquito espesilla, se convierte en una, es como un puré, este colorcito dorado, que es, si queda así doradito, pues queda más bonito, después una vez en el plato, queda más lindo así doradito. Y ahora en el aceitillo que quedó se echa encima y luego el vino que quieras usar, pues se puede hacer con tinto. Yo en este caso lo hice con un blanco un poquito ajerezado, que ya ves que tiene un color que no es blanco de todo. Lo echamos todo sobre la carne. Vamos a ver, me gusta la carne de caza, el jabalí me gusta y el corzo también, es un poquito más dulce. Cualquiera de las carnes de caza son muy ricas. Vamos a ver, no tiene nada que ver una carne de un matadero o una carne que se cría en una granja con una carne de estas. Estas carnes son carnes sin nada, 100% ecológicas, está claro. Ya es un día nuevo, así que a ver si hoy se da igual que ayer, pero a ver si podemos tener esa oportunidad de por lo menos tener ese lance. A
Hace un frío de mil demonios. No sé a qué altura estamos, creo que eran 1.600, 1.800 metros. Y este debe ser el famoso aire del Bierzo, que seca la mojama, la deja perfecta. Así nos vamos a quedar nosotros como la mojama. Prado que hay a la derecha del poste, dos jabalíes. Hay dos jabalíes, qué buenos. En vuestra sociedad de cazadores, ¿cuántas personas sois? Bueno, aquí más o menos sobre 10. 10 personas y luego sí, viene gente de fuera con invitaciones, pero aquí de la peña somos unos 10. ¿Os ha llegado por parte de los agricultores que las especies que viven aquí generan daños a la agricultura? Hombre, hay algunos comentarios, así quejas de daños, digamos, riñelas o de eso no, pero bueno, si alguna queja sí que hay, pero bueno, no hay ningún problema entre nosotros. ¿Qué podéis hacer vosotros para seguir fomentando la caza aquí en esta peña, en Balouta? Aquí, a ver, la gente joven no hay, es complicado, lo vamos manteniendo nosotros. Y normalmente, a ver, vamos a la caza por los daños que hacen, más que nada, ¿sabes? Y un poco de salir de casa, un poco, hacer un poco de deporte. Pero aquí la caza, en esta peña, se está muriendo porque no hay gente joven, entonces es complicado. Hemos visto un par de corzas, una de ellas está preñada, a punto de parir, y luego hemos visto un corzo joven, pero hemos optado por no tirarle, así que bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo es un poco mirar la zona a ver si encontramos algo, y si no, bueno, pues seguiremos por otros sitios. Sale de nuevo, pero bueno.
aquí? A 250 metros. Ah, vale. 250 metros. No, no, si el cazador es el que nos puede explicar las sensaciones. No, yo creo que... la sensación de que larga, ¿no? No es que la sensación, sino que cuando le he dado, ha hecho como... Sí, como si hubiera un escalofrío y ha hecho... Y como está inclinado, ha hecho como si se fuera como la gravedad, como si le empujara hacia el césped. Ya está, y de pronto ha hecho... Bueno, José, explícanos un poco, tú que conoces mejor los corzos de la zona, porque este corzo es un corzo selectivo. Bueno, posiblemente sea un ejemplar que había que quitar, nunca va a ser nunca va a ser un trofeo. Entonces, lo que hace es que cuando cubra una hembra, pues vamos a tener más de lo mismo, posiblemente. Entonces, pues a veces hay que... Y encima, además, este ejemplar... que ni siquiera tiene luchadera, igual hubiese sido problemático ahora con motivo del celo, ¿no? Efectivamente, sí. Pues a veces igual no gusta tanto, pero es una buena... Pero hay que hacerlo. Labor. Hay que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y lo has hecho tú. Sí, me tocaba a mí. Te has convertido en un cazador gestor. Sí, seguramente. Bueno, enhorabuena, sí. Gracias por... Pero aquí no termina nuestro viaje a los Ancares. En el próximo capítulo volveremos a sentir la emoción que provoca cazar en estos maravillosos parajes. Enderezaremos algunos fallos de nuestros primeros días y seguiremos conociendo un poco más al corzo leonés. Te espero en el próximo capítulo del Corzo de Jornadilla.